Obviamente que Arabia Saudita hace mucho tiempo que perdió la guerra en Yemen y el pueblo ha resistido como corresponde ante una agresión que es vergonzosa y que no tiene justificación tampoco que la Organización de Naciones Unidas no haya intervenido como debiera intervenir. De modo que dicho esto, quiero decir de que la situación se ha prolongado y se ha prolongado artificialmente porque está unido directamente a lo que ocurre entre Etiopía y la provincia del Tigray, porque ellos quieren a través de esa provincia, a través de Eritrea, llegar a controlar el Mar Rojo, porque las únicas fronteras son las de Yemen y las de Eritrea que tienen con el Mar Rojo y en la punta está también Somalia, pero ellos pretenden, como digo, controlar estas dos provincias, por un lado Yemen y por el otro lado la provincia del Tigray, para tener un control del Mar Rojo, el paso al Índico, al Mar de Arabia y al Mediterráneo. Así que en ese aspecto, esta guerra la están prolongando artificialmente porque Arabia Saudí ya la perdió. La mayor preocupación que tiene Arabia Saudita y en especial este muchacho impulsivo, agresivo y criminal, el hecho de que él tiene que ganar nuevamente credibilidad, porque donde se ha metido ha habido derrota, él no ha ganado absolutamente nada. Intervino miserablemente en Siria, en Irak, ha perdido en Siria, ha perdido en Irak, ahora está perdiendo en Yemen. Vale decir que Arabia Saudita no tiene la capacidad, ni él menos, porque él no es un líder, no es un estadista. Es un monigote colocado ahí por la familia imperial apoyada por el imperialismo norteamericano. El caso concreto es que no tiene absolutamente ningún sostén político, solo la brutalidad. Yo no veo que él, dentro del mundo sunita, que es la gran disputa que tiene con Turquía, con Qatar, el dominio del mundo sunita, Arabia Saudita no lo va a lograr, no lo va a ganar, de modo que yo veo un derrumbe de esa familia en el mediano plazo.